Bueno, vamos a empezar el acto entrega de premios del Concurso Morfológico Nacional de la Raza Porcina Ibérica. Y en primer lugar, le voy a ceder la palabra a la presidenta de la asociación, Lucía Maeso Morral. Cuando quiera, Lucía. ¿Ya? Gracias. Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos al acto de entrega de premios de la 37 edición del Concurso Morfológico Nacional de la Raza Porcina Ibérica. Antes de comenzar este acto, quiero hacer especial hincapié en el mérito que tienen todos los ganaderos participantes de esta edición. Porque a pesar de que las circunstancias diarias nos abruman permanentemente, un año más han demostrado su esfuerzo y su tesón para estar presentes hoy aquí en la Feria del Zafra. Desde Aferiber, nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a su trabajo. Gracias a ellos, estamos todos hoy aquí. La selección genética de nuestra raza, como en cualquier otra, supone un esfuerzo extraordinario que hay que poner en valor. Y este año, extraordinariamente, el acto vuelve a ser presentado por Elena Vieyev. Ha sido durante 36 años la secretaria técnica de nuestra asociación, dedicando su trayectoria profesional y yo diría hasta su propia vida a esta asociación, a Aferiber. Siempre estará y está en nuestros corazones, con un recuerdo entrañable por su alta profesionalidad y su categoría personal. Para esta asociación y para el conjunto del sector ibérico, ha representado una de sus partes más importantes, gracias a su permanente implicación y a su lucha por los intereses de los ganaderos y del sector. Para todos nosotros, da igual que haya cedido a su merecida jubilación. No podemos y no queremos separar al ibérico y a Elena. Hablar de Elena Dieguez es hablar del ibérico, y hablar del ibérico es hablar de Elena. ¿Quién del sector ibérico no conoce a Elena? Ambos hacen un excelente equipo que ha dado sus buenos frutos. Seguro que todos vosotros estaréis de acuerdo con ello. Gracias, Elena, por acompañarnos nuevamente. Muchas gracias. Hasta nos hemos acoplado, porque claro, es que no puede ser. Esta es una vida muy especial y quiero incidir también en eso que ha dicho la presidenta de la asociación. Miren ustedes, todos los sectores agropecuarios han pasado por unas situaciones dramáticas recientemente. Y el sector del ibérico es uno de ellos. Y verdaderamente que hoy podamos estar aquí todos juntos, disfrutando de esas charlas que mantenemos, de vernos, de abrazarnos, de compartir momentos como este, es gracias a ellos. Y yo les voy a pedir que les brindemos un aplauso inmenso a todos ellos por el esfuerzo que hacen por estar aquí. Bien, dicho esto, vamos a dar paso a lo que es el acto propiamente dicho. Empezaré por decirles que esta asociación, a ver esos cochinitos, esta asociación le brinda su agradecimiento a la entidad ferial, cuyo representante está aquí, la persona del alcalde de esta localidad, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a todos los ganaderos participantes, como ya he dicho, a los miembros del jurado calificador y, por supuesto, a todos los patrocinadores. Porque con nosotros, además de los ganaderos, del magnífico ejemplar que tenemos en los corrales, colaboran el excelentísimo Ayuntamiento de Zafra, la entidad ferial de Zafra, Ibercaja Banco, Caja Almendralejo, CaixaBank, Caja Rural de Extremadura, Banco Santander, Banca Puello, Ibérico Comercialización, Nanta y las cuatro denominaciones de origen de jamón y paletas ibéricos. A saber, la DOP Jabugo, la DOP Guijuelo y la DOP Los Pedroches y, como no, de esa de Extremadura.
y en honor al servicio que nos prestan y la exhibición que nos muestran con ese corte maravilloso como altos profesionales, también les pido que les brindamos un aplauso. Muchas gracias. Por su parte, los miembros del jurado han sido don José Luis Urquijo Narváez, que es presidente de la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, Julia Ambrosio Flores, que es la inspectora del Ministerio de Agricultura para la raza porcina ibérica, don José María Sánchez Lancha, que es ganadero de la provincia de Huelva, don Alberto Pasalodo Sánchez, ganadero de Badajoz, don Rafael Torres Martel, técnico de Diputación de Cádiz, y don Francisco Aceitón Delgado, que es coordinador de la Oficina Veterinaria de Zafra. Y vamos a empezar con los premios propiamente dichos. Y como debe ser, empezamos por la parte de la selección de nuestra raza, que no es moco de pavo, si me permiten ustedes la expresión. El índice materno es un índice que se estudia y se analiza y se valora para las hembras madres ibéricas, en su aptitud materna y en la capacidad lechera que tiene. De ahí la importancia que tiene que efectivamente se concedan estos premios. El primer premio en esta categoría de índice materno lo va a entregar doña Julia Ambrosio Flores, que es la inspectora del Ministerio, como les he dicho, y ha recaído en la ganadería de Ibérico Vallehermoso Sociedad Limitada, en la finca Daimiel, en el término de Daimiel en Ciudad Real, con más de 3.500 partos controlados, con una media de nacidos vivos de 8,88 y destetados de 8,07. Verdaderamente hay que darle la enhorabuena. Enhorabuena. El segundo premio en esta variedad de índice maternal lo va a entregar Juan Alonso Barrena Torres, que no sé, no he tenido el gusto de verlo, no sé si está por aquí. Juan Alonso Barrena Torres no está. En su caso lo va a entregar la presidenta de la asociación, Lucía Maeso Corral, y es para las Rozuelas del Valle Sociedad Limitada, en la finca Las Rozuelas del Valle en Torrecampo, Córdoba. En este caso se han controlado más de 3.200 partos con un destete de 7,22. ¡Enhorabuena! Que el ibérico es que no produce, ¿sabes? Mentira podrida, depende de quién lo haga. Bien, el tercer premio lo entregará doña María de los Ángeles Muriel González, que es directora general de Desarrollo Rural. Bienvenida, María de los Ángeles, de la Consejería de Agricultura de la Junta de Extremadura. Y ha recaído en doña Juliana Ranchal Castro, de la finca El Moralejo, en Villanueva de Córdoba, Córdoba, con más de 350 partos controlados y una media de destete de 6,85. Enhorabuena. Vamos a cambiar el índice y de la madre nos vamos a pasar al lechón. Y hablamos del índice del lechón. Lo que mide esencialmente es cómo crecen los lechones, con qué velocidad y con qué calidad y con qué categoría. El primer premio lo va a entregar la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, Yolanda Mercedes Morán Álvarez, y ha recaído en Valle Rasero Sociedad Limitada, en la finca Manantío de los Porqueros, en Valencia de Alcántara, Cáceres. ¡Enhorabuena! ¿Dónde están el Manantío de los Porqueros? Manantío de los Porqueros no está, perdónale, consejera. No habrá llegado todavía. En su defecto, no te preocupes, que alguien te lo va a recoger. ¿Vale? Lo va a recoger la inspectora, la directora del libro, Paloma Obreta Torsada, en representación de Valle Rasero Sociedad Limitada. Enhorabuena. Con 17,76 kilos. Muchas gracias. El segundo premio lo entrega don José Luis Urquijo Narváez, que es presidente de la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto, y ha recaído en Explotaciones Agropecuarias Talabón de Irot, de la finca Valdemartín, en Coria, Cáceres, con un índice de 17,14. ¡Enhorabuena! Entrega doña Julia Ambrosio Flores, la inspectora de la raza porcina ibérica del Ministerio de Agricultura,
y ha recaído en la explotación de doña Juliana Ranchal Castro, de la finca El Moralejo, en Villanueva de Córdoba, Córdoba, con un índice de 16,77. Enhorabuena. Pasamos a lo que es el concurso morfológico propiamente dicho, con el primer lote que corresponde a los berracos. Tengo que decirles que antaño estos premios tenían tres categorías de un primero, segundo y tercer premio, y exclusivamente ahora se entrega un único premio al mejor lote de berracos. Este mejor lote de berracos va a entregar el premio don Francisco Javier Piquer, subdirector general adjunto de Medios de Producción Ganadera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y ha recaído en la ganadería número 1 de don Jaime Hidalgo Ruiz, en Constantina, provincia de Sevilla. Enhorabuena, ¿dónde están? Aquí llega el padre Antonio Hidalgo. Enhorabuena. Enhorabuena, Antonio. Ah, sí, se va a cansar, sí, sí, porque le van a verlo subir más de una vez. En el lote de cerdas, el mejor lote de cerdas, va a entregar el premio la consejera de Agricultura de la Junta de Extremadura, doña Mercedes Morán Álvarez, y ha recaído en la ganadería número 2 de don Hilario Pimienta Gil, de Jerez de los Caballeros, Badajoz. Enhorabuena. Como verán ustedes, tenemos un concurso muy amplio geográficamente. Pasamos al lote de primales. En este caso sí hay tres premios. El primero lo va a entregar don Abel Bautista Morán, consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura. Y ha recaído en la ganadería número 7 de Francisco Hernández Chavero, de Monesterio, Badajoz. Enhorabuena. ¿Dónde está Francisco Hernández Chavero? No es usted, no, porque usted viene con una cámara, o sea que no tiene nada que ver. ¿O es usted Francisco Hernández Chavero? Pues no. Bueno, en este caso va a recoger el premio don Agustín Burdillo Cádenas, que es el técnico de selección de la raza de nuestra asociación. Enhorabuena. El segundo premio lo va a entregar don Pedro Herrera, que es responsable de negocio agroalimentario de Ibercaja. Y ha recaído en la ganadería número 8 de doña Juana Álvarez Quintana, en Tarifa, Cádiz. ¡Enhorabuena! Y el tercer premio lo va a entregar don Javier Romero Francés, director adjunto de Nanta, de la región suroeste. Y ha recaído en la ganadería número 1 de don Jaime Hidalgo Ruiz, de Constantina, Sevilla. Este sí que es Jaime, el otro era su padre. Enhorabuena. ¿Quién está? Pues lo va a entregar el secretario general Aurelio Soto Guerrero, secretario general de esta asociación. Enhorabuena, Jaime. En la categoría de primalas, el primer premio lo va a entregar don Juan Eloy Rodríguez Ucedo, director general de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Extremadura, y ha recaído en la ganadería número 4 de Juan José Serrano Romero, que aquí viene, de Baluengo, en Badajoz. ¡Enhorabuena! Con el relevo generacional, además, ¿eh? ¡Enhorabuena! El segundo premio lo entrega don César Corcho Fernández, director de Caixa Bank, y recae en la ganadería número 1 de don Jaime Hidalgo Ruiz, de Constantina, Sevilla. Jaime, otra vez, puedes subir la escalera. No te voy a decir que te quedes, pero vas a subir más de una vez más. Enhorabuena. Patrocinada por la denominación de origen de esa de Extremadura, lo entrega su director técnico Álvaro Rivas Couto, y Exaeco lo entrega también don Juan Luis Ortiz Pérez, secretario general de la DOP Los Pedroches. Los premiados son la ganadería número 6 de Joaquín Torres Cusa González, de Oliva de la Frontera, en Badajoz, y
la ganadería número 5 de Juliana Ranchal Castro, en Villanueva de Córdoba, Córdoba. Están por ahí Joaquín Torres Cusa González. Enhorabuena. Y doña Juliana Ranchal Castro. Enhorabuena también a ambos. Muchas gracias. Pasamos a la categoría de marranos. El primer premio lo entrega don Juan Carlos Fernández, excelentísimo señor alcalde de Zafra, y el que recae el premio a la ganadería número 9 de explotación agropecuaria Talamán de Irot, de Coria, Cáceres. Enhorabuena. El segundo premio lo entrega don Justiniano Cortés Nancha, director territorial de Extremadura del Banco Santander, y recae la ganadería número 10 de don Francisco Hernández Venegas. Don Francisco Hernández Venegas, cuando usted quiera. Enhorabuena. Está en Monasterio, Badajoz. Enhorabuena, Paco. El tercer premio lo entrega don Rafael Bolívar Raya, que es presidente institucional de la denominación de origen Guijuelo, y recae en la ganadería 2 de Hilario Pimienta Gil, de Jerez de los Caballeros, Badajoz. Enhorabuena. Pasamos al sexo femenino, a las marranas. El primer premio lo entrega don Vicente Sánchez Paló, que es director de Caja Almendralejo en la oficina de Zafra. Ha recaído en la ganadería número 9 de explotación agropecuaria Talamán de Irot, Sociedad Limitada, en Coria, Cáceres. El segundo premio lo entrega don Juan Ramón Gómez Hernández, director del área de negocio de Caja Rural de Extremadura, y ha recaído en la ganadería número 10 de don Francisco Hernández Venegas, de Monasterio, Badajoz. Enhorabuena. El tercer premio lo va a entregar don José Joaquín Hidalgo García, director de Banca Cuello en la oficina de Zafra, y ha recaído en la ganadería número 14 de don Juan José Serrano Romero, de Baluengo, en Badajoz. Enhorabuena otra vez. El premio especial a la mejor ganadería que ha participado en esta 37 edición de este concurso lo va a entregar la presidenta de esta asociación, doña Lucía Maeso Corral, para la finca Campovid de Capellán, de la ganadería de don Jaime Hidalgo Ruiz, en Constantina, Sevilla. Enhorabuena por el premio especial. Y viene el padre, viendo. Ya que no me roes. Siempre de buen humor, Antonio. Gracias. El premio al mejor ejemplar adulto calificado en el concurso que otorga el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo va a entregar don Francisco Javier Piquer, subdirector general adjunto de medios de la producción ganadera del Ministerio, al animal identificado con el número AHA-1264487, perteneciente al lote 1 del concurso y a la ganadería de don Jaime Hidalgo Ruiz, que llevas el premio del Ministerio de Agricultura. Enhorabuena. Y en memoria del que fuera secretario general de esta asociación muchos años, hasta su lamentable fallecimiento, don José Tomás Soto Martínez, se entrega el premio a los mejores lotes de primales y primadas. Va a ser entregado por su hijo, Aurelio Soto Guerrero, secretario general de esta asociación también, y lo recoge la ganadería premiada, don Jaime Hidalgo Ruiz, de Constantina, Sevilla. Esta vez vuelve el padre otra vez, vámonos. Enhorabuena, por supuesto.
que otorga Ibercaja Banco a la mejor ganadería y a los mejores animales calificados va a ser entregado por doña Serafina Rodríguez Sánchez, que es la directora de zona de Ibercaja, a la ganadería número uno de don Jaime Hidalgo Ruiz, de Constantina, Sevilla. Yo creo que podéis subir los dos, ¿no? Venga, estupendo, enhorabuena, habéis arrasado, ¿eh? Extraordinario, el primero de ellos es a la profesionalidad. Lo va a entregar don Santiago Malpica, que es el comisario de la entidad ferial de Zafra, y lo recogerá don Juan Elías Rodríguez García de la Granja La Esperanza, la ganadería de Prode, es una promoción de deficientes de Pozo Blanco en Córdoba, pero como no han podido venir, lo va a recoger José Manuel Jiménez Becerra, que es uno de nuestros técnicos de campo de Cerebro y trabaja en esa zona. Parte a la colaboración en el libro genealógico y la selección genética lo va a entregar don Agustín Burguillo Cadenas, que es técnico de selección de esta asociación y ha recaído en don Faustino Prieto Guerrero de la finca Pico Mambrú, a la ganadería de Pico Mambrú SC de Céspedosa de Tormes, en Salamanca. Creo que no han podido venir y lo va a recoger en su nombre Gonzalo Hernández López, técnico de campo también de Cerebro de la zona de Salamanca. Enhorabuena. En este momento hemos terminado lo que es el acto de entrega de premios y le voy a ceder la palabra a la consejera de Agricultura, doña Mercedes Morán Álvarez, para que les dirija unas palabras. Luego haremos una foto de grupo. Así que cuando usted quiera, consejera, le pongo el micrófono. Sí. Bueno, buenos días a todos. Creo que se me oye bien. Quitamos el... Sí, se me oye bien, ¿verdad? Bueno, yo solo dirigiros unas palabras muy breves porque estamos todos pendientes de comer ese excelente jamón. Así que quería agradecer a Cerebro esta invitación al 37, la edición número 37 de este concurso morfológico, que es una cita obligada anualmente en la Feria de Zafra. Quería también, como no, felicitar a todos los ganadores. Esa excelencia es fruto del trabajo, del esfuerzo y de la constancia. Y solamente decirles que desde la Junta de Extremadura vamos a apoyar a este sector para que sigáis en ese camino de la calidad y la profesionalidad. Además, como no puede ser de otra forma, me quiero unir al pequeño homenaje que ha hecho la presidenta a Elena Dieguez. Hace muchos años que nos conocemos y yo también puedo acreditar y dar fe de las palabras de la presidenta. Ha dedicado su vida a esto que se ha convertido, estoy segura, en su pasión, su vida profesional y su vida personal. La figura de Elena Dieguez no se puede separar de Cerebro ni Cerebro de Elena Dieguez. Yo creo que ella ha aportado todo su trabajo, su esfuerzo, y desde luego se merece otro fuerte aplauso, Elena. Bueno, muchísimas gracias y espero que volvamos a vernos en otras 37 ediciones de este magnífico concurso morfológico de Cerebro. Muchas gracias. Finalizamos este acto y les voy a pedir a todas las ganaderías que han concursado que suban por hacerse la foto de familia, por favor. Hilario Pimienta Gil, Francisco Hernández Venegas, Carlos Javier Rebollo Blanco, Joaquín Torres Cusa González, pueden ir subiendo Jaime Hidalgo, vamos. Joaquín Torres Cusa González, como he dicho, Explotaciones Agropecuarias Talabán de Irot, Juan José Serrano Romero, El Rincón de la Manzana, Francisco Hernández Chavero, Jaime Hidalgo Ruiz, Juliana Ranchal Castro y Juana Álvarez Quintana.
Les vamos a hacer entrega de un diploma a todos ellos, los que han participado, y, como digo, la foto de familia. ¿Estamos todos? Enhorabuena a todos, venga. Y sin más, agradecerles su participación en este evento, desearles que pasen un rato muy agradable y vamos a comer ese excelente jamón con denominación de origen. Muchas gracias a todos.